Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. En este día jueves, por lo menos acá con mucho frío, ¿ya? No sé cómo está el clima en su casa, pero acá en mi casa, en mi sector, hay bastante frío. Así que ahí estamos al lado de la estufa haciendo esta nueva clase de técnicas de conducción. Les recuerdo que tratamos de hacer lo que mejor podemos según mis propias capacidades en este caso, ¿ya? Si hay algo que usted encuentre que está mal, que encuentre que a lo mejor está mal dicho, no sé, tiene cualquier reclamo, no dude en decirnos, ¿ya? Para poder ir mejorando, ir viendo qué les gusta, qué no les gusta, etcétera, ¿ya? Técnicas de conducción, dice, en esta unidad aprenderemos. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias al conducir. Ya, eso es una de las cosas, o digamos, el tema central de esta parte de la clase. Ya, entonces, vamos para acá. El día de ayer estuvimos hablando acerca del adelantamiento. Ya. Y hoy día vamos a empezar hablando de otro tema, que es la mirada. ¿Ya? La mirada es muy importante en el motociclista. La inmensa mayoría de los datos para poder realizar la conducción van a ingresar hacia nuestro cerebro a través de nuestros ojos. Por lo tanto, es muy importante que podamos mirar bien para poder manejar bien, ¿ya? Entonces dice acá que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Debemos mirar antes de cada maniobra. Se debe de tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, ¿cierto? Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. Recuerde, la moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Esto es increíblemente importante, queridos amigos. ¿Por qué? Porque si ustedes alguna vez manejaron motocicleta, por ejemplo, probablemente, perdón, no motocicleta, bicicleta, eso quise decir, ¿ya? Si alguna vez ustedes manejaron bicicleta, probablemente en algún momento se dieron cuenta que si miraban hacia el lado, inmediatamente la bicicleta se iba hacia ese mismo lado, aunque no giraran intencionalmente el manubrio, ¿ya? Entonces, muy importante este punto, queridos amigos, ¿ya? Recuerden, ¿cierto?, que hacia donde vaya su mirada, va a dirigirse la moto, ¿ya? Y eso es igual, ¿ya? Si tú haces surf y quieres manejar la tabla, tienes que primero mirar hacia dónde quieres ir y la tabla se va a ir para ese mismo lado. Si andas en skate, lo mismo. Si andas en bicicleta, lo mismo. Si andas en moto, lo mismo. Si andas en auto, en camión, lo mismo. La mirada hace que el cuerpo haga lo necesario para que el vehículo que vas conduciendo, ¿cierto?, se dirija hacia ese lado. Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo, ¿cierto?, que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria, es decir, hacia un lado donde el obstáculo no esté, hacia un lado donde, por ejemplo, se produzca o se evite, mejor dicho, el accidente o el siniestro. Dice que si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. En la recta, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que converge en la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. ¿Ya? Muy importante, entonces, el tema de la moto va hacia donde mira el piloto. ¿Ya?
Aquí, por ejemplo, yo esto lo aprendí andando en bicicleta, ¿ya? A mí me gustaba cuando era más chico mucho ir al cerro, andar en bicicleta. En el cerro yo me daba cuenta de que los riders, ¿cierto? Los ciclistas, los pilotos, como quieran llamarle, de estas bicicletas de montaña, pasaban por espacios muy pequeños, ¿ya? Y en los que si no la achuntaba, si la rueda no pasaba por donde tenía que pasar, el piloto terminaba cayéndose, ¿ya? El piloto terminaba chocando con una piedra, etc. Ya lo pueden ver en eventos ahora como el Red Bull Rampage, por ejemplo, que los pilotos pasan por espacios realmente muy pequeños, ¿ya? Y que normalmente no tienen problema. ¿Por qué? Porque van concentrados en mirar solamente a donde tienen que mirar. ¿Ya? Es decir, si el espacio es pequeño y por donde tengo que pasar para no tener problemas es pequeño, solamente me concentro en mirar ese espacio y la bicicleta va a pasar sin mayores problemas por ahí. Dice, ya, dice en la parte azul, ¿cierto? Que importante, dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Súper importante este tema. ¿Por qué es importante este tema? Es importante porque si yo estoy mirando por dónde van pasando mis ruedas, en el caso de una motocicleta, es tarde para poder reaccionar, ¿ya? Yo siempre debo mirar a lo lejos, ¿ya? La rueda de la motocicleta va a pasar por donde tiene que pasar, pero yo debo ir mirando hacia lo lejos, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando pase algo más adelante, que ahí sí tengo oportunidad de salvar la situación, ¿cierto? Poder salvarla de la forma de la mejor forma posible, ¿ya? Es muy importante ese tema. Cuando yo aprendí a manejar en la vía pública, empecé manejando auto, ya hace como el año 2005 más o menos, creo que empecé a manejar auto, ¿ya? Más o menos, como el 2005, 2006 quizás por ahí, ya tendría entre 18 y 20 años, no recuerdo exactamente. Pero el primer error que cometí fue ese. Por ejemplo, yo iba manejando el vehículo y en vez de mirar a lo lejos, iba solamente mirando la patente del auto que iba adelante. ¿Por qué? Porque tenía miedo de chocar a ese auto que iba adelante. Por lo tanto, me concentraba mucho en fijarme en lo que estaba pasando con ese auto. Y pasaba que a veces ese auto se pasaba un semáforo en rojo, en amarillo, y yo pasaba atrás de él, ¿ya? Lo que podía causar un accidente. Entonces, una persona con la que iba en ese momento, ¿cierto? Me decía que yo no tenía que mirar el auto que va adelante. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo errores y estaba copiando los errores del auto que iba adelante. Desde ese momento entendí, ¿cierto? Que uno tiene que, su mirada tiene que ser global, por decirlo así. Una mirada, yo siempre digo que la mirada debe ser panorámica, ¿ya? A lo lejos, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ahora con respecto a eso mismo de la mirada, yo les voy a decir cómo yo explico esto, ¿ya? Que no tiene que ver con que esté en un libro o con que sea algo que quizás todos lo explican así, no lo sé, pero yo lo explico de esta forma y lo entiendo de esta forma. Para mí, la mirada, ¿cierto?, en un motociclista, aparte de todo lo que ya leímos, es que la mirada tiene que tener tres ingredientes, por lo menos, ¿ya? Uno, que esa mirada, como les dije recién, sea panorámica, es decir, mirar lo más ampliamente posible y mirar también hacia atrás, utilizando los espejos, ¿ya? Yo les digo, ojalá tratar de llegar a una mirada de 360 grados. Nosotros, como humanos, no podemos mirar en 360 grados.
Pero cuando nos subimos a una moto, sí podemos acercarnos a eso. ¿Por qué? Porque en la moto vamos a tener nuestros espejos. Y esos espejos van a permitir, ¿cierto?, que nosotros podamos estar mirando casi de forma simultánea hacia adelante y hacia atrás. Debe ser tan regular, tan seguido el chequeo de los espejos hacia adelante o hacia atrás, que necesariamente deberíamos nosotros saber lo que está pasando atrás cuando vamos circulando. Mi papá me decía cuando era chico que un buen conductor debía saber si un vehículo atrás de él había tenido algún problema, algún accidente, se había detenido, etc. ¿Por qué? Porque un buen conductor revisa regular y seguidamente sus espejos, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante este punto, ¿ya? Entonces, la mirada tiene que ser lo más panorámica posible, lo más amplia posible, ¿cierto? Y obviamente mirar a lo lejos para poder anticipar las cosas que podrían pasar. Además, esa mirada debe ser una mirada atenta. ¿Qué significa eso? No saco nada con mirar al horizonte si en realidad no estoy viendo las cosas que realmente importan. Ya ahí hay que aplicar un poquito de filtro. Ya ese filtro, ¿a qué se refiere? ¿A qué me refiero con ese filtro? A que, por ejemplo, si estoy viendo un niño que está solo, ¿cierto?, en el borde de la calle, debe llamar más mi atención que algo que no pudiera moverse, ¿ya? Un grifo que esté en la orilla, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el niño podría sorpresivamente moverse o bajar a la calle, etcétera, ¿ya? Si veo una pelota, si veo un globo, qué sé yo, en la calle, debo ponerle atención porque podría eso causar o terminar causando algún tipo de accidente. Si veo una mamá que no tiene a su hijo de la mano, por ejemplo, que no tiene sujeto, también sería una razón por la que nosotros podríamos tener alguna clase, cierto, de problema en la vía pública, cierto, o se pudiera generar una situación de peligro. Y esas situaciones de peligro, cierto, que se pudieran generar, atacarlas de forma rápida y efectiva, ¿ya? Y el último ingrediente, ya digamos que es una mirada panorámica, es una mirada atenta, ¿cierto? Y el último ingrediente es que sea una mirada relajada, ¿ya? No saco nada con poner atención a todos los puntos, pero si es que voy a ir así estresado en la moto, porque cuando tenga que reaccionar, como voy a estar estresado, quizás no voy a poder reaccionar de la mejor forma posible, no voy a poder pensar con la máxima claridad, ¿ya? Entonces, una mirada panorámica, una mirada relajada y una mirada atenta, ¿ya? Muy, muy importante en temas de conducción de la motocicleta. Vamos a hablar un poquito de la forma de frenar. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Ahí hay como una máxima, ¿ya? Lo ideal siempre es usar los dos frenos al mismo tiempo. Lo ideal siempre es usar los dos frenos al mismo tiempo. ¿Es verdad que el freno delantero frena más? Por supuesto que sí, el freno delantero frena mucho más, ¿ya? Pero
el freno de trasero no deja de hacer su parte de la pega, ¿ya? Y cuando los aplicamos los dos al mismo tiempo, vamos a obtener el mejor resultado. Julián dice: Hola, profe, ¿cómo está? Perdón por conectarme más tarde, que estaba terminando unos trámites del banco. No hay ningún problema, Julián, no hay ningún problema. Nosotros también a veces nos cuesta un poquito conectarnos y nos demoramos un poquito más en conectarnos de las 5 de la tarde, por decirlo así. Así que no hay ningún problema. Recuerda que las clases van quedando grabadas y tú las puedes revisar después, ¿ya? Así que no hay problema, Julia. Cualquier duda, cualquier consulta que tengas, cualquier cosa que quieras comentar, dale nomás porque la idea es esa, ¿ya? La idea es que funcionemos como una pequeña comunidad y que colaboremos unos con otros, ¿ya? Entonces, dice que al ocupar solo el freno delantero, corro el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, ¿ya? Obviamente, igual que en las bicicletas, si yo frenaba muy fuerte con el neumático delantero en la bicicleta terminaba levantándose, ¿cierto? Y yo cayendo por delante del manillar. Dice, es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada. A esto le llamamos transferencia de masa. Ya, la transferencia de masa es que cuando tú quieres frenar cualquier cosa, todo el peso se va a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, en este caso el vehículo y el piloto, quieren en realidad seguir moviéndose. Pero nosotros a través de los frenos estamos obligando a que se detenga. ¿Ya? Entonces, ahí mucho ojo también. Dinámica de una frenada, dice. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Ya? Entonces, el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga siempre. Ya, de hecho, si nosotros nos ponemos a observar los frenos delanteros, nos vamos a dar cuenta que siempre, en todas las motos, inclusive en todos los autos, los frenos delanteros siempre son más grandes que los frenos traseros o son de mejor tecnología. Por ejemplo, el freno delantero lo usamos para, por ejemplo, el freno delantero lo usamos para Perdón, lo usamos con freno de disco y el freno trasero lo usamos con freno de tambor, ¿ya? O a veces el freno delantero de disco es mucho más grande que el freno trasero de disco. O el freno delantero es doble y el freno trasero es simple, ¿ya? Pero si nos ponemos a sumar y a restar, siempre nos va a dar que la mayor cantidad de frenado y de elementos para frenar van a estar en el eje delantero. Dice, freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno.
procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Recuerden que el bloqueo de la rueda es hacer que la moto se siga moviendo, pero que la rueda no vaya girando. Es mucho más común verlo en la rueda trasera y mucho menos peligroso. Si se me bloquea la rueda delantera, el porrazo es casi seguro, ¿ya? Los que alcanzan a darse cuenta que la rueda delantera se bloqueó e intencionalmente aflojan la presión del freno es porque tienen súper buenos reflejos y una mente súper rápida, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Recuerden que para que un freno no se bloquee en una frenada de emergencia, una frenada fuerte, lo ideal es tener un sistema de ABS que evita esto, ¿ya? Al evitar esto, permite, ¿cierto?, que el freno se libere y el freno empiece a moverse mejor. Dice, apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, dice, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera, ¿ya? Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas por una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos. ¿Qué pasa si yo freno solo con el freno trasero? Bueno, lo más probable es que voy a terminar frenando igual, pero me voy a demorar más en frenar, ¿ya? ¿Qué pasa si freno solo con el delantero? Voy a tener una frenada mucho más eficiente, pero mayor riesgo de que la rueda delantera se bloquee y me termine cayendo, ¿ya? Así que ahí, como les digo, hay que ir regulando. ¿Cómo utilizar este freno trasero? Dice que se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, dice, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. ¿Ya? El freno motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. ¿Ya? Freno motor, súper importante entender este concepto, queridos amigos. El freno de motor no es una pieza, no es un repuesto, no es un sistema, ¿ya? El freno de motor es un efecto, ¿ya? Que podríamos decir que aparece, ¿cierto? Por defecto. Es decir, que el funcionamiento normal del motor, el empuje, la rueda, etcétera, traen implícito el freno de motor. En el caso de las motos, en el caso de los camiones, la maquinaria, etcétera, los motores muy grandes, sí hay piezas dedicadas a que el freno de motor sea más intenso, por decirlo así, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor en una moto? En una moto, el freno de motor es lo que se siente cuando dejamos de acelerar. Vamos acelerando, ¿no? Dejamos de acelerar, aceleramos, dejamos de acelerar, y la moto se empieza a quedar, a quedar, a quedar, a quedar. Empieza a perder vuelo, por decirlo así, empieza a perder impulso.
Entonces, cuando pierde este impulso, lo está perdiendo porque en vez de que el motor gire a cierta velocidad y haga girar a la rueda que está atrás, ¿cierto? En vez de que el motor haga girar a la rueda que está atrás, la rueda que está atrás hace girar al motor, ¿ya? Ahí hay un punto muy importante. Entonces, el motor, dentro de él, tiene muchos elementos móviles. Estos elementos móviles, cuando la rueda trasera va girando, ¿cierto? Por efecto del vuelo que lleva la moto, necesita moverse también y al moverse consume energía. Esa energía la está sacando directamente de la rueda trasera. Como la está sacando de la rueda trasera, inevitablemente la rueda trasera empieza a girar más lento. Y como empieza a girar más lento, la moto empieza también a andar más lento, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Por qué necesitamos un freno de motor si tenemos freno en las ruedas? Bueno, los frenos, si explicado de forma profunda, pero sencilla y rápidamente, los frenos lo que hacen es convertir la velocidad de la moto en calor. De esa forma, pueden hacer que la moto se detenga. Si yo le pongo mucho calor, va a llegar un momento en el que el freno no va a ser capaz de disipar ese calor y no va a ser capaz de seguir convirtiendo velocidad en calor. Por lo tanto, la moto va a dejar de frenar. Y eso puede pasar en el peor momento, como por ejemplo cuando vamos bajando una cuesta. Para que eso no pase o para prevenir de que eso pase, en vez de en esa cuesta ir con la moto bajando, en neutro, por ejemplo, vamos bajando en neutro, imagínense. En vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es meter una marcha e ir aplicando el freno de motor, ¿cierto? Mientras vamos bajando. A medida que vayamos bajando, ¿cierto? Vamos a ir perdiendo velocidad aplicando el freno de motor, pero sin tocar los frenos. ¿Por qué? Porque de esta forma los frenos van a ir fríos para que si en algún momento necesitamos frenar más aún la moto, necesitamos frenar o perder más velocidad de la que nos ofrece el freno de motor, podemos aplicar nuestros frenos de servicio y van a estar en perfectas condiciones para aplicar mucho poder de frenado, ¿cierto? Y van a probablemente funcionar muy bien, ¿ya? Esa es la gracia del freno de motor. Darle a los frenos de servicio, ¿cierto? Mejores posibilidades de funcionar bien por más tiempo, ¿ya? Importante entender e importante aprender a usar este sistema, ¿ya? O este efecto más que este sistema. Ya. Seguimos. Frenada en curvas. Curva, dice. Perdón, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Importante. Si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, es muy importante el tema de las curvas y de los frenos, ¿ya? Recuerden siempre que para pasar una curva lo debemos hacer a la menor velocidad posible, ¿ya?
obviamente una velocidad en la que sepamos que vamos a estar seguros, ¿ya? Si tenemos que frenar durante la curva, hay una alta probabilidad de que perdamos el control. Si tenemos que frenar durante la curva, hay una alta probabilidad de que perdamos el control, amigos. ¿Ya? Tres punto siete dice el ABS. El ABS en las motocicletas, ¿qué es y cómo funciona? Ya, voy a empezar hablando yo solito sin leer. ¿Ya? A ver si lo puedo explicar de la forma más sencilla que se me ocurre. El ABS, queridos amigos, es un sistema que permite que el bloqueo de las ruedas no se dé nunca, ¿ya? Y si se da, permite que el sistema solo desbloquee las ruedas. ¿Para qué es esto? Cuando yo voy en una moto, freno de forma enérgica, la rueda delantera se va a chantar. ¿Ya? Así dicho en buen chileno. O se va a bloquear. ¿Qué quiere decir esto? Que la moto va a seguir avanzando, pero la rueda no va a girar. La rueda, al no estar girando, no permite que yo pueda conducir la moto. No permite que yo pueda girar a la derecha o girar a la izquierda. ¿Ya? No lo permite. Pero cuando la rueda empieza a girar, ahí sí yo doblo a la derecha y la rueda. Y la moto empieza a irse a la derecha. ¿Ya? Es por eso cuando las ruedas están bloqueadas, a veces la gente dobla la rueda completa y la moto sigue en la misma dirección. Pero si yo desbloqueo los frenos, la rueda empieza a girar y la moto empieza a irse a la dirección hacia la cual la queremos conducir. Eso es igual para cualquier tipo de vehículo. Motocicleta, automóvil, lo que sea. ¿Ya? Dice, el ABS. Entonces, ABS significa Anti-Blocked Brake System, ¿ya? Eso significa ABS, ¿ya? Dice que el O, sistema de frenos antibloqueo. Dice, el ABS en la motocicleta, ¿qué es y cómo funciona? Dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si la rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas. Presión de frenado. Dice, el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. Frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Y tres, estabilidad. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene. ¿Ya? Entonces, presión de frenado, ¿cierto? Dice que el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú aprietas los frenos, le das cierta presión de frenado. Si le das mucha presión, se produce el bloqueo. El sistema ABS está entre medio y cuando se da cuenta que fue mucha la presión y que estoy bloqueando las ruedas, alivia esa presión. Y lo puede hacer solo en la delantera, solo en la trasera o en las dos al mismo tiempo. La puede hacer de forma selectiva. Ya no significa que si suelta uno va a soltar la otra. A eso se refiere. Frenada sin bloqueo garantiza una óptima frenada sin bloqueo de la rueda, inclusive acorta las distancias de frenado. Luego, estabilidad. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen. Estabilidad. ¿Qué significa estabilidad? Estabilidad significa la... Siempre se me olvida la palabra que ocupo para explicar esto. Digamos que es la característica, no es la que más me gusta, pero no me puedo acordar de la otra palabra. Es la característica que tiene un vehículo, ¿cierto?
o la propiedad que puede tener un vehículo para seguir la trayectoria deseada por el conductor. ¿Ya? Entonces, la estabilidad con un sistema de ABS se mantiene por mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque la rueda no se va a bloquear. Cuando pierdo la estabilidad de forma así, de forma repentina, de forma brusca, cuando la rueda se bloquea, ¿ya? Entonces, la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen. Beneficios para el conductor: aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Además, mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Además, esto es lo más importante, queridos amigos, y por esto es que yo siempre voy a recomendar una motocicleta con ABS, un auto con ABS, un camión con ABS, todo lo que le pueda poner ABS, yo lo pongo ABS, ¿ya? Cuando considero que se pueden sacar los ABS, cuando estamos utilizando la moto, el auto, lo que sea, para hacer deporte o en un espacio controlado. Pero para la vía pública, siempre voy a recomendar que los vehículos vengan con ABS, ¿ya? Es muy difícil que un conductor pudiera replicar lo que hace el ABS. Hay algunos conductores que dicen, no, si yo hago lo mismo que hace el ABS, pero con las manos o con los pies. No creo que pueda ser tan así. Piensen que el ABS realiza un montón de cálculos en fracciones de segundos para poder entregar, ¿cierto?, un poco más de seguridad. Ese punto por el cual yo siempre les recomiendo tener ABS en lo que tengan es la reducción en el número de siniestros graves y mortales. Reducción en el número de accidentes graves y mortales. Reducción en el número de lesiones, reducción en el número de muertes, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo esta información que está acá. Ahora, importante, en ciertas condiciones, a pesar de que la ABS funciona muy bien, en ciertas condiciones, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. ¿Ya? ¿Podría aumentar la distancia? Sí, pero la verdad que sumando y restando entre lo que puede y no puede pasar, el ABS sigue ganando por paliza, haciendo más segura la conducción y más seguras las calles, ¿ya? Así que mucho ojo ahí. Si ustedes me preguntan a mí, yo siempre les voy a recomendar usar ABS. Inclusive hay alguna iniciativa de algunos países que se está tratando de impulsar que todos los vehículos tengan controles de estabilidad, controles de tracción, controles de ABS, ¿ya? El ABS es como lo primero en asistencia al conductor y aparte hay otros sistemas que se pueden enlazar con el ABS, como por ejemplo el control de estabilidad, ¿ya? Hay lugares en los cuales, ¿ya? No, o sea, en los cuales se ha tratado de exigir que todos los vehículos vengan con este tipo de sistemas. Ergonomía, importante. ¿Qué es la ergonomía, queridos amigos? La ergonomía es que las cosas que usamos se adapten a nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nuestra moto, que nosotros lo usamos, que un artefacto, que una herramienta, que un vehículo, como le quieran llamar, idealmente tenemos que tratar de adaptarla para que la moto funcione lo mejor posible para nuestro cuerpo, para el largo de nuestros dedos, para el largo de nuestras piernas, nuestros brazos, etc. Ergonomía, dice, es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación, ¿ya? Importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustado a la altura y posición de sus manos. Miren, les pongo un ejemplo. Si mi mano va así, ¿ya? Mi palanca de freno tiene que estar a esa altura. Pero si yo soy más pequeño y mi brazo va así con respecto al volante,
La palanca también va a subir un poquito. Y si yo soy mucho más grande, no puedo ir con los dedos así, sino que ahí la palanca va a ir un poco más abajo para que yo la pueda accionar siempre con la máxima seguridad. ¿Ya? Recuerden que siempre estos dos deditos van sobre la palanca de freno y no van estirados, van ahí con la palanca inclusive precargada, ¿ya? Apenas unos menos de un milímetro antes de que empiece a accionarse realmente el freno. ¿Por qué? Porque si yo voy así, perdón, si yo voy así, agarrando el mango de la moto y solamente cuando voy a frenar voy a estirar los dedos y voy a tratar de frenar, lo que va a pasar es que voy a hacer una frenada brusca y además me voy a demorar todo el tiempo en sacar los dedos del volante y llevarlos a la palanca, ¿cierto? Y por ende voy a estar gastando tiempo y gastando metros que si yo tengo las manos puestas, ya los dedos puestos ahí, voy a hacerlo mucho antes y voy a hacerlo mucho más rápido, ¿ya? Siempre los dedos deben ir sobre la palanca de freno. Siempre. Estos tres dedos agarran, ¿cierto?, el manillar y estos dos dedos agarran la palanca de frenos. ¿Ya? Después me habla de una marcha engranada. Recuerden que estamos hablando de frenos. Dice, una vez que se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo viene detrás y mantenga la primera marcha engranada, por si tiene que evitar un choque por alcance. Una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el espejo retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. ¿Qué significa eso, queridos amigos? ¿Qué significa eso? Significa que cuando usted se detiene, sobre todo cuando es el primero en detenerse, por ejemplo en un semáforo, tiene que estar muy atento a lo que está pasando en sus espejos. Porque el menor tamaño de la moto puede hacer que el vehículo que viene atrás no haya visto que usted está ahí, por algún motivo. Entonces usted tiene que observar si el vehículo se viene deteniendo bien y si va a alcanzar a detenerse antes de chocarlo. Si por el contrario ve que el vehículo no se detiene o no empieza a frenar donde usted cree que debería frenar, usted tiene la primera marcha engranada y el embrague apretado. Cosa que si para evitar un accidente necesita moverse hacia adelante, se pueda mover. Para ello también, antes de frenar, usted debe siempre dejar un espacio para poder avanzar y evitar esta situación, que es lo mismo a que no te pongas exactamente en el borde de la calle donde pasan los vehículos, sino que ponte un poco más atrás, ¿ya? Siempre recuérdate, nunca al borde de la calle, nunca tan justo, ¿ya? Entonces, además del uso del embrague, dice que en una frenada de emergencia usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención, ¿ya? Aquí yo lo interpreto de la siguiente forma. Cuando la moto se va a detener, ¿cierto? Necesitamos embragar. ¿Por qué? Porque si usted embraga, el motor se desconecta, sigue funcionando, ¿cierto? Y la moto puede estar detenida aunque tenga una marcha puesta, ¿ya? Ahora, cuando voy rápido y freno, no es necesario que yo apriete el embrague junto con el freno cuando voy rápido, ¿ya? Porque ahí igual el motor no se va a detener, ¿ya? Se va a detener después de un ratito. Queridos amigos, querido amigo, mi amigo Julián. Ah, no, se cambió, no es mi amigo Julián ahora. Ahora es Idaimis González. Idaimis González. Julián se fue, pero está Idaimis González. Te mando un saludo, Idaimis. Te comento que si me quieres hacer alguna duda, consulta, pregunta, lo puedes hacer en la sección de preguntas. ¿Ya? Y te comento también que estamos llegando al final de esta clase. Me voy a quedar conectado un par de minutos más por si tienes alguna duda o consulta que me quieras hacer. Te recuerdo que el horario oficial, ¿cierto?, de conexión es a las 17 horas. Algunas veces me puedo demorar un poquito en conectarme por temas propios de la conectividad, ¿cierto? A veces
estoy en un lugar medio incómodo, puede ser también, ¿ya? Pero siempre alrededor de las 5 de la tarde me voy a estar conectando, ¿ya? En algún momento, como les digo, podría ser que me atrase, pero prácticamente todos los días, de lunes a viernes, estoy conectado a esa hora realizando esta clase, ¿ya? Así que espero que te guste y Daimis, y espero verte mañana nuevamente, ¿ya? Les mando un saludo a todos, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es Practicates.cl. Nos vemos, cuídense, chao, chao.